Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a mi canal. Yo soy Aurora y soy de futbolera hermanita. Y os quiero traer unas cositas que he comprado en el Lidl, en Bazar y en Amazon. Mirad. Ay, vamos a ver cómo lo ponemos si no se me cae. Mira, he cogido este, va de escritorio. Que cuando lo vi, digo, mira, me lo cojo para ponérmelo en la mesa para grabar. Vamos a quitar las bolsas que tenemos aquí en la mesa, porque si no, no cabe. Esto, a ver cómo lo ponemos aquí en el suelo. Así, para ponerlo aquí en la mesa, quito esto y así quedaría. A ver, en el líder. A ver si no se me cae. Compré, como salió cosas de colegio, cogí. Me cogí. Perdón, que voy a bajar, que no sé qué he hecho con él. Me cogí funda de plastificar de las grandes, un paquete. Y del pequeño también, otro. Esto del líder. Y del líder. Ya nada más. A ver. A ver. Sacamos. Perdonad porque estoy. Tengo la ventana de la cocina abierta. Y se oye música. Y no sé de dónde. Porque aquí todavía no son fiestas y no se pueden hacer fiestas. A ver. Sacamos la caja. Y así. Y así lo quito y mañana, si me dejan los de teléfono, que he conseguido que ya desde mayo, que me vengan a poner el cableado en condiciones. Mirad, en Amazon me he cogido hilos, son 40 hilos para coser la mascarilla, porque solo tenía el negro y el blanco y iba comprando, digo, mira, así voy a tardar más, me compro en bobinas. A ver, así lo puedo poner aquí y vienen así. Ay, para que yo así no me, para que veáis, y vienen así. Te venía. Ay, me dejó el teléfono. Oh, no. Era. Ay. Espérate, que tengo la chuleta. Mira, y aquí nos viene la tabla de colores. Son 40 colores. Y de poliéster. Y ay, ostras. Ahora no me acuerdo. Ahí está. Tráeme el teléfono un poquito. Uy, no sé cuál es. Ahora digo los metros que vienen. Son así. Que yo tengo un poco más grande las bobinas con las que coso con la máquina. Son 40 colores. Y espera. Que saco la chuleta que me había dejado el teléfono. Ay, y tienen varios colores, más colores pálidos, los colores el blanco y el negro si quieres solo. Dame este, a ver, vienen 40 colores, te vienen, a ver, mide 4 centímetros. Mire, 4 centímetros. De largo 5 y medio. Y los metros que nos venían. Ay. No me los ponía. O en el otro. Ay. Espera, chica, a ver. Que os digo. A 500 metros.
vienen 500 metros aquí. Tengo hilo así para las mascarillas. Puedo usar los colores que quiera. Ahora lo que me falta es una bolsa que ya para la máquina de coser, para tenerla guardada. Esto y esto me lo quiero organizar para tener sus canillas con sus hilos, con unas cosas que he pedido en AliExpress, pero no me ha llegado. Otra cosa, mirad, yo no tengo Cameo, no tengo ninguna máquina de prote, de corte, ni nada. Y con estas son unas hojas que tú imprimes con la impresora de casa y digamos que te hace, de planchar luego, el efecto del vinilo. Tú imprimes con la impresora. Luego, este es en color oscuro, para hacer en tela oscura. Una, lo pones así, boca abajo. Le pasa la máquina, la plancha. Esperas un poquito. Quitas el papel este. Luego lo pondríamos encima. El papel que nos viene como es tipo papel de horno. Y ya tendríamos la imagen adherida a la tela, a la tela que tú quieras colocar. Yo me he cogido para tela oscura porque ya me he medio hecho unas imágenes que quiere la cría para que le haga unas más, o más mascarillas. Será por mascarilla que no tiene la tía, y como ahora nos han dicho que tiene que llevar mascarilla de repuestos en el, al del instituto, pues eso. Mira, este para telas oscuras y este otro para telas claras. Esto de Amazon con los hilos. Ay, pedí otra cosa pero que no era mío. Y a ver, aquí, para no variar, en esta tela mi hija quiere que le ponga, con lo que os he enseñado antes, unos lobos. Que le haga una mascarilla y le ponga unos lobos. Ahí como nos sale. Estos son retales que le van quedando en la tienda. Y por eso. Este azul. En negra. Porque quiero hacer otro modelo de la que yo estaba haciendo. Ah, pero ahora en negras todas, para poner imágenes con eso. Y más, encontré tela hidrófuga en negra. A ver, si me pongo, mañana no va, va a ser imposible, porque si me vienen los técnicos, vamos bien. Eso por un lado. Esta es en una tienda de telas. Ahí está. Cógele lo que le he hecho a María, que lo tiene ahí. Lo del portamascarilla. No es... Mira. El negro. Este. Mira. Yo esta mañana le he hecho este portamascarilla doble, con dos bolsillos. Es con tela de hule. Para que cuando venga del colegio, o cuando esté en el colegio, solo tienes que pasar el alcohol, el jabón, y lo desinfecta. Tiene dos bolsillos, aquí y ahí. Y esto lo tiene una chica de YouTube, que os dejaré el canal en la caja de descripción. Estadísticas con datos. Pasaros por su canal, que os hace mascarilla, os explica súper bien. Tiene más portarretrato. Uy, más portarretrato. Más portamascarillas. Ese se lo he hecho primero así porque era lo único que tenía que para probar. He visto. Este así marroncito crudo.
súper chulo y más fino y va a ser mejor para lavar. Le intentaré hacer y me haré para mí porta mascarillas para llevar en el bolso. Aquí. Ahí. A ver. Estas dos telas en azul, porque no había más tipo celeste. Este es tipo azul clarito, lo más clarito, tipo acuarelable. Y este es para hacer también una mascarilla para alguien que me sigue. Y por eso he comprado también el cacharrito eso de para hacer imágenes y ponerle una banderita de su país. De su país. Y esta más oscura. Y esta para los lobos de mi hija. A ver, es que no veo muy bien yo aquí. A ver. Vamos. Y en esta caja. ¿Qué habrá en esta caja? En esta caja quiero meter los hilos. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hasta si no voy a romper la caja, la tapa, y os voy sacando. Como os he dicho, quiero hacer mascarillas en negro. He cogido estas en negro y estas seis. Esto en verde. Yo no sé qué pasa la máquina como esta, el otro día tocándola. No sé yo si se enfoca bien. En verde así tipo acuarelable. Más negro. Este no es igual que ese azul. No. Mira. Encontré este rosa también. Encontré así, más azulito, más clarito. Que este sí que me van a valer. No estos que os he enseñado con anterioridad, que son más oscuros. Para hacer la mascarilla a la persona que quiere que le ponga su bandera de donde él es. Espero que le guste cuando se la haga. Como vea el vídeo, lo va a saber y que lo ve antes de que se lo mande. A ver, más cositas. Mira, este es el... las fichas estas hay en blanco y en línea, las que... para los escritorios, para su oficina. Yo las he cogido todas en blanco, en forma de cartulina, porque es cartulina. Esta es la, el número uno es de 180 gramos y te mide 65 por 90, y nos vienen 100. Yo no sé por qué hay música hoy aquí. Este es más grande, este es de 75 por 1,25. Y esto lo he cogido para poder troquelar. En vez de cosas pequeñitas, en vez de fastidiar cartulinas, me he cogido los cinco tamaños que había. Que no en todos los sitios encuentras así. Lo encuentras solo en los de línea. Este es el 3, que mide 100 por 150. Y te vienen ya 50. En las pequeñas son 100, pero en las grandes vienen 50. Este, el 4, nos mide 15, no, 12 y medio por 20, 200 que me diga. Y son también en blanco. Y este, el grande, el mediano, el número 5, es de 160 por 20. 220, y son de 180 gramos.
patroquelar, y así no tienes que fastidiar cartulinas, pues yo me he cogido esto y para tener organizado, así no se me cae, los hilos que os he enseñado, yo he cogido una caja de hilos, uy, de hilo de zapatos, ya no sé, le he puesto, esto es, lo tengo que pegar, esto es, ay, no puedo, ay, me falta para levantarlo, aquí no tengo mi cachi, espera que vamos para atrás, esperar, venimos. Mira, a ver, he unido dos gomas EVAS de 5 milímetros o de 4. Me la he forrado para metérmelo en la caja. Y luego, como me tiene que llegar una cosa de AliExpress, yo aquí lo que quiero hacer es poner la bobina y encima de la bobina con su canilla, con un gancho que he pedido, pero con tan mala suerte, chicos, que a mí las cosas de AliExpress me están tardando mogollón. Yo veo vídeos que en el que decís que os están llegando cosas, pero a mí no me están llegando, y es para tenerlas organizadas, los hilos aquí con sus canillas, para que no se pierdan. Y a ver, ostras, como lo he forrado aquí, haceros a caja. Luego yo le he puesto un adhesivo blanco en la caja. Aquí, como veis, le he puesto como la caja que he forrado, y con limpia pipas yo más o menos me he montado, para saber lo que va a haber ahí en la caja, puesto hilos, para saber que en esta caja tengo guardado los hilos con sus canillas. Lo tengo que terminar, que solo me falta pegarlo en la tapa, sí, y esperar a que me vengan las canillas y los ganchos que se ponen encima, que no sé cuándo me llegarán. Supuestamente me vienen para la primera semana de septiembre, pero estoy viendo que no. Y esto ha sido todo, chicas y chicos. Si os ha gustado, dar dedito arriba, comentar y suscribiros, y compartirlo, por favor, para poderme ayudar a crecer. Y en el sorteo, ya está, el paquete del sorteito ya lo tiene la dueña, que le tocó a los colores del scrap. Hasta la próxima. Ah, lo dicho, os dejo en la caja de información el canal de la chica que hace los portamascarillas, que hace mogollón de cosas bonitas, para que la sigáis. Agur, hasta la próxima.